Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas que nos sintonizan a través de este espacio virtual del Museo de la Universidad de San Carlos. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria y de este museo, su museo, el Museo de la Universidad de San Carlos, les dan la más cordial bienvenida en esta tarde a esta conferencia virtual titulada Historia de la Universidad de San Carlos y su impacto social, dirigida o dictada por el profesional en historia, licenciado Maynor Carrera Mejía, quien a su vez también es investigador del Museo de la Universidad de San Carlos. Así que muy buenas tardes para todos. Desde ya los invitamos a compartir este enlace, el enlace de la transmisión con sus contactos y en sus redes sociales. Los invitamos a todos también a que en unos instantes se estará compartiendo en el chat de la transmisión el link del formulario de Google para que puedan ustedes inscribirse y así poder obtener su constancia de participación en esta conferencia. Así también queremos invitar a los estimados amigos para que posterior a esta transmisión en vivo, ustedes también puedan compartir este enlace que la grabación de esta conferencia quedará en el Facebook de MUSAC Guatemala, así también en YouTube, el canal de MUSAC Guatemala. Así que los invitamos desde ya a que puedan compartir en sus redes y con sus contactos esta transmisión. Y para darle inicio a la misma, vamos a invitar al licenciado Maynor Carrera, quien pues en esta oportunidad tendrá a bien compartir su conocimiento sobre nuestra alma mater acá en esta conferencia. Muy buenas tardes, Maynor. Un gusto nuevamente podernos encontrar en este espacio virtual del Museo de la Universidad de San Carlos, en esta oportunidad tan especial, ¿verdad? Que estamos en el marco de la celebración o de la conmemoración del 346 aniversario de la universidad. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Es un gusto nuevamente compartir una temática que ya se ha tratado en este espacio, pero cada vez hay algo nuevo. Son 346 años, imagínense. Así es que para mí es un gusto. Muchísimas gracias, Maynor. Pues queremos presentarte acá a todos los participantes. Te comento que ya desde el inicio de esta transmisión queremos agradecerles a todos. Tenemos 126 personas conectadas que están esperando que tú pues compartas tu conocimiento y pues a ellos, ¿verdad? Queremos pues compartirles un poco de la historia de Maynor a nivel profesional y también en su relación con la Universidad de San Carlos. El licenciado Maynor Carrera Mejía, pues es historiador por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Ha realizado estudios de maestría y doctorado en cinco países. Habla cinco idiomas y ha publicado 15 libros entre también podemos decir estos escritos ahora, pues como columnista invitado en los matutinos más conocidos en nuestro medio. Y pues también tenemos una pequeña sorpresa ahí, ¿verdad, Maynor? De un documento que próximamente estará saliendo publicado en uno de estos matutinos en donde ya, pues el licenciado Carrera es columnista invitado. Así que también queremos invitarlos a ustedes a que, pues, como les decíamos, compartan esta transmisión y bueno, ¿verdad? También que, pues, más adelante puedan ustedes hacer sus consultas a través de este chat de la transmisión, sus comentarios y todo lo que ustedes quieran aportar y que, pues, se le haga llegar al licenciado Maynor Carrera. Así que también para nosotros como Museo de la Universidad de San Carlos es un orgullo y un honor tenerlo como compañero de labores, como historiador. Así que, Maynor, para mí nuevamente es un honor poderte presentar y también agradecerte por todo ese conocimiento que siempre nos compartes y que nos sorprendes y que pues definitivamente tus años como docente
en la Universidad de San Carlos, pues te han dado esa facilidad de transmitir el conocimiento. Así que, Maynor, el espacio es tuyo, bienvenido. Muchas gracias. Quiero dar gracias a Dios también por la salud de Flor, que estuvo enfermita, pero ya me llamo muy bonita, ¿verdad? Agradezco a mi madre también, que es la primera que se conectó por ahí. Ahí la había doña Teresita. Y a todos los que están conectados de diferentes partes de Guatemala, de centros universitarios y de la capital. Así es que vamos a tener el gusto de presentar la historia de la Universidad de San Carlos y su importancia a nivel social. Así es que de una vez les decimos que les vamos a obsequiar dos documentos. Flor les va a ir explicando cómo es uno sobre historia de la Universidad de San Carlos que yo escribí para el diario La Hora, y el otro es un catálogo que trabajamos en el museo, bien diagramado y graficado, para que ustedes tengan otro producto que les sirva para estudiar más sobre la universidad. Así es que ya estoy listo para la presentación. Vamos a ver la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradezco al Museo de la Universidad de San Carlos, que es mi institución, por esta oportunidad que me dan como historiador de seguir leyendo, investigando sobre la tricentenaria. 346 años se dicen fáciles, pero realmente es el estudio de toda, de 3 siglos y medio en la historia nacional. Ahora nos preguntamos por qué era necesaria una institución educativa en la Audiencia de Guatemala. Quiero contarles que la Audiencia de Guatemala era un territorio administrado por la corona española que abarcaba Chiapas, Soconusco, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Toda esta área de más de 500,000 de kilómetros cuadrados es la Audiencia de Guatemala, que luego se convirtió en Centroamérica y Chiapas y Soconusco, parte de México. Pero esto era uno solo. Pero entonces, ¿por qué se necesitaba? Fue el obispo Francisco Marroquín el primero que pensó en Guatemala en tener una institución educativa. A él le preocupaban precisamente los hijos de los españoles que ya estaban naciendo en estas tierras y cómo nacían y no tenían ellos doctrina cristiana ni tampoco conocían la gramática, o sea, saber leer y escribir. Y aquí podemos decir también que la ciudad de Santiago de Guatemala, que hoy es la antigua, esta capital, quería estar al mismo nivel de los virreinatos de Lima y de México, que desde 1551 contaban con una universidad. Y además había que preparar los cuadros profesionales del Istmo Centroamericano para que pudieran trabajar tanto en las instituciones españolas como como profesiones liberales, como es el derecho y la medicina. Y aquí les presento al obispo Francisco Marroquín, quien es el primer obispo que vino al continente americano en 1530 y que fue impulsor de la educación criolla y que en este caso impulsa el Colegio de Santo Tomás de Aquino, que luego se convierte en universidad. El obispo Marroquín aportó, pero escuchen bien, no para la universidad, sino para un colegio mayor. De hecho, este colegio mayor fue fundado en 1620, ya cumplió 400 años el año pasado. El colegio no existe, pero sí el edificio. Y aquí les puedo indicar que, aunque el obispo dejó el aporte económico, esto se logra 57 años después de que él ya ha muerto. Y este edificio está situado en la parte de atrás del convento de Santo Domingo, donde está ahora el Hotel Casa Santo Domingo. Y esa parte nos pertenece a nosotros como universidad. Se llama Casa Santo Tomás de Aquino y tiene 2 museos que podemos conocer. Todos los sancarlistas pues no pagamos por ingresar y se están cordialmente invitados cada vez que vayan a la antigua. Por lo tanto, el obispo Marroquín se convierte en un benefactor indirecto de nuestra universidad. Porque si bien él lo dejó para un colegio, ese colegio mayor se convirtió en universidad y por lo tanto, por eso es un benefactor indirecto. ¿Cuándo surge la Universidad en la Audiencia de Guatemala? Bueno, surge después de más de un siglo de trámites. Más de 100 años se llevaron en tramitar la universidad y la respuesta era que no se podía porque no había suficiente dinero.
no fue sino cuando ya se junta los aportes de benefactores directos, como don Pedro Crespo Suárez, que es el que da la mayor parte de dinero para crear la universidad, también doña Isabel de Loaiza, Sancho de Barahona, más lo que había dejado el obispo para el colegio Santo Tomás de Aquino, también se toma. Y es así como al fin, el 31 de enero de 1676, hace 346 años, nace la Universidad de Guatemala. Esta universidad nace sin nombre. Y la noticia llega a Santiago, que es la antigua, 9 meses después. Imagínense, todo un embarazo, por así decirlo. Allá es creada la universidad el 31 de enero, y en la antigua se supo hasta el 26 de octubre del mismo año. No como ahora, que en tiempos modernos un WhatsApp, imagínense, llega al Japón inmediatamente en tiempo real, mientras que en estas épocas estamos hablando de 9 meses de espera. ¿Con qué nombre inicia la Universidad de la Audiencia de Guatemala? Nace sin nombre. El rey es claro al exponer que ha decidido crear la Universidad de la Audiencia de Guatemala a petición de sus vecinos. ¿Quién le denomina Universidad de San Carlos? Es el Consejo Universitario, y fue un año y medio después de su creación, en 1677. El Consejo estaba integrado por el Capitán General, el Obispo de Guatemala y por los oidores o jueces de la audiencia. Imagínense, las autoridades más importantes formaban parte del Consejo Universitario hasta que realmente existe la universidad y ya pueden elegir dentro de sus miembros a un consejo. Esta es una fotografía que ustedes observan, el Palacio de los Capitanes Generales, aquí del siglo XVIII, como por decirles que es el Palacio de la Audiencia de Guatemala, que va de Chiapas a Costa Rica. Y luego tenemos una fuente, la Fuente de las Sirenas, esta que nosotros apreciamos cuando vamos al Parque Central de la Antigua, pues las sirenas no son las originales, esas están en el museo que está ahora dentro de este Palacio de los Capitanes, porque a principios del siglo XX fueron decapitadas, casi destruyeron la fuente, pero pudieron restaurarla. Es una fuente de finales del siglo XVIII, y las sirenas representan algo. Cuando usted las mire, por favor, absténgase de los pecados capitales, especialmente de la lujuria. Y ese era un mensaje que le daban a la población: no pequen. Y ellas son todas exuberantes, que van subidas sobre delfines, y de sus senos emana el agua. En la parte de abajo llegaban las bestias a beber, y en la parte de arriba llegaban las señoras con sus cántaros para llevar agua a casa, porque no todos tenían agua potable. ¿Por qué se denomina Universidad de San Carlos? Y aquí, por favor, seamos muy específicos, porque hay confusión. ¿Sería por el rey, que es de 1661 a 1700, o fue por el santo, que nace en 1538 o 1584? Y eso porque ambos se llaman Carlos. Pero entonces, ¿quién, por quién se llama Universidad de San Carlos? ¿Por el rey o por el santo? Sigamos. La lógica me indica que si estoy usando San para Carlos, San es el apócope de santo. Por lo tanto, San Carlos se ha de referir a un santo. Escuche bien, a un santo. Sigamos. Caímos en la trampa, como han caído muchos, incluso abogados e historiadores, que escriben sobre la historia de la Universidad de San Carlos. Es cierto que el santo patrono de la Universidad de Guatemala es San Carlos Borromeo. Ojo, él no es de Borromeo, como otros lo han dicho. El rey creó la universidad y se llamaba Carlos también. No obstante, la universidad se llama Universidad de San Carlos en honor del rey y no del santo. Y como dice la canción, pero sigo siendo el rey. No se les olvide, es por el rey. Y ahora me preguntarán ustedes por qué lleva San. Porque da la casualidad que el santo patrono favorito del rey Carlos II de España era San Carlos Borromeo. Y por eso le colocan el San, para decirle, es por usted, rey, pero también le pusimos el San para que mire que también nosotros nos recordamos de su santo predilecto. Eso es. Y ahora otra pregunta, como la universidad es creada en 1676, la pregunta es,
¿Inicia la universidad en cuanto es creada? Y la respuesta es no. Sus actividades académicas las comienza 5 años más tarde. Miren todo el tiempo que se llevó la universidad para ser funcional. Y fue el 7 de enero de 1681 cuando arrancan las actividades académicas en la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es real porque es creada por el rey. Y se llama San Carlos por el rey. ¿Con qué carreras inicia la Real Universidad de San Carlos de Guatemala? Inicia con filosofía, teología, derecho, que era civil, y derecho canónico, por eso se llama cánones. El canónico es de la iglesia. La medicina y lenguas indígenas, primero se enseña cachiquel y luego náhuatl. Y aquí solo quiero hacer una acotación. La medicina, pues ahora es una carrera prestigiosa, pero al principio costó que iniciara la Universidad de San Carlos. De hecho, se tarda 1 año para iniciar y eran pocos alumnos los que estudiaban. Y se graduaba 1 cada 9 años, imagínense. Era muy difícil, hasta que hoy por hoy, pues es una carrera prestigiosa y muy necesaria. Vamos. Requisitos para inscribirse en la Universidad de San Carlos. 1, ser hombres. Eso significa que las mujeres no pueden inscribirse. Dominar el idioma latín. La enseñanza era en latín, para escribir, para leer y para hablar. Ser de un grupo de renombre como criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América, quienes no tenían ninguna autorización de estudiar, eran los negros y los árabes. Ellos tenían prohibido de ingresar. Sin embargo, los indígenas, que eran vasallos e hijos del rey, ellos sí podían ingresar, pero ellos no estaban acostumbrados a hacerlo porque su cultura era diferente y además porque no tenían tiempo debido a la fuerte explotación que ellos sostenían el sistema colonial. Este es un ejemplo de una familia criolla mexicana. Observen ustedes los trajes. Son personas blancas que parecieran que fueran reyes, que estuvieran en la monarquía. Y ellos vinieron aquí, los que conquistaron, pues sus herederos vivieron como reyes en estas tierras. Y la universidad era así, era blanca. ¿Y las mujeres podían estudiar? La respuesta es no. En ninguna parte del mundo se permitía el estudio de mujeres en universidades. Esto se logró hasta en el siglo XVIII y XIX. Es muy tardío. Ellas no tenían autorización, sus roles eran otros. Y la mujer virtuosa en esa época se le llama así a una mujer que es decente, hacendosa, religiosa, devota, sumisa y educada. Aún con eso, doña Isabel de Loaiza, que ya la mencionamos, fue benefactora y dio parte de su dinero. Ella era española, no conoció aquí Guatemala, pero ella mandó parte de su dinero para crear la universidad. Es un ejemplo de las mujeres coloniales criollas. Observen ustedes esos trajes que ellas usaban. Era como una corte en pequeño, ¿verdad? No tenían el renombre de un rey, pero vivían como reyes y reinas, sostenidos por indígenas y por ladinos pobres, por negros, por mulatos, por esas mezclas de culturas que trabajaron por muchos años para beneficiar a los criollos, los mismos criollos que hacen la independencia de España, que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se gradúan los primeros universitarios? Fue en 1683, los primeros 16 bachilleres en filosofía. Y cuando hablamos de estos bachilleres, por favor no piensen en los bachilleratos de hoy, sino son carreras universitarias de 3 años, se le llama bachelor, que todavía existe ese sistema, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Costa Rica. El primer graduado de todos se llamó Pedro Fernández de la Cabada y ganó con una denominación de suficientísimo, que es decir, excelente. Otro de los primeros graduados, Antonio de Ochaita, don Gregorio Álvarez de la Fuente. Cuando se dice don, es porque es una persona de abolengo. Antonio Cerrato, Ignacio del Mármol. Él es importante porque él se quedó trabajando en la universidad y ganó también con suficientísimo. ¿Por qué nuestra universidad era denominada Real y Pontificia? Real porque fue creada por el rey. La Universidad de San Carlos, que ahora la quieren ver como nada, es una universidad de sangre azul. Nace así.
y con el tiempo pues su sangre se convierte en roja, principalmente cuando mueren los primeros mártires universitarios. Y se le llama pontificia porque viene de pontífice. El Papa Inocencio XI, el 18 de junio de 1687, la avaló y le otorgó un carácter internacional. Para que una universidad en esta época fuera aceptada, tenía que ser creada por el rey y avalada por el Papa, que eran las máximas autoridades del mundo. Y en este caso, la Universidad de San Carlos lo logró. Por eso se le llamó Real y Pontificia, y siendo pontificia ya de carácter internacional, esto significa que si usted estudia en la Universidad de San Carlos y se gradúa, puede trabajar en Lima, en México, en España, en Francia, en Italia, porque todas las universidades occidentales hablan latín. La nuestra fue, en orden del mundo, la número 116. ¿Qué grados otorgaba la Universidad Real y Pontificia? El bachiller, el grado de bachiller, que son 3 años o una carrera técnica. El grado de licenciado, que es el que se ha mantenido hasta nuestros tiempos. El máster únicamente lo entregaba a filosofía. A filosofía también se le conocía como artes. Y el doctorado, escuchen bien, el doctorado era muy difícil de obtener porque era como un título nobiliario que se compraba y solo los licenciados de mucha plata podían comprarlo. Les hablo, por ejemplo, de Mariano Gálvez, que fue un niño dejado abandonado en la puerta de una señora muy rica, que es la que lo termina criando. Doña Gertrudis de Gálvez, ella lo educa y llega a ser doctor en Derecho Civil y doctor en Derecho Religioso o Cánones. Estas vamos a ver algunas sedes. Observen, por favor, la fotografía del lado izquierdo. Está esta fachada blanca, esa es la Casa Santo Tomás de Aquino, que es donde nace la Universidad de San Carlos e inicia labores en 1681. No fue fácil, había que elaborar estatutos, había que arreglar el edificio, tenía que tener su propia capilla. Esta es la parte de atrás del convento de Santo Domingo, que está en la entrada cuando uno llega a la antigua. Y era la parte de atrás porque eran las hortalizas, y eso fue remozado para que hubiera una universidad. Y la parte de derecha observamos ruinas que hay para pasar de este edificio que tiene 2 museos al convento de Santo Domingo. La casa de Alcántara es esta que la miramos en los billetes de 100 quetzales. Realmente yo le llamaría la casa González Batres. Alcántara era el apellido del antiguo dueño, pero esa la compra Juan José González Batres, que es un doctor teólogo de mucha plata. Él la compra y se la da a la Universidad de San Carlos. Y aquí pues la universidad estuvo como casi 14 años apenas, porque fueron los terremotos de 1773 y este edificio quedó entero. No se destruyó, incluso fue alquilado por la universidad para que la iglesia dejara parte de sus bienes que habían rescatado de los escombros de las iglesias que se habían destruido. Lamentablemente, quiero decirles que este edificio no nos pertenece. Cuando nos trasladamos a la Nueva Guatemala, la Asunción, lo perdimos y no ha habido rector que lo tramite su adquisición nuevamente para que la universidad goce de otro de sus edificios emblemáticos. Este está cerquita de la catedral, es nuestra segunda sede. Ahora les presento la tercera sede, que la han de conocer ustedes, que es la que nos mueve con esta conferencia también, que actualmente es el Museo de la Universidad de San Carlos, pero es la antigua Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, asentada en el Valle de la Virgen. Cuando los terremotos de la antigua la azotan en 1773, se da la necesidad de pensar, o nos trasladamos, que son los traslacionistas, o nos quedamos, que son los terronistas. Eran 2 grupos opuestos, pero ganaron los traslacionistas, buscan 3 valles importantes. Está el Valle de la Virgen, que es donde estamos, el Valle de Chimaltenango y el Valle de Jalapa. Pues cuando observan los 3 valles, dicen que, por ejemplo, el de Jalapa no contaba con suficiente caudal de agua y entonces no se traslada ahí la Nueva Guatemala, sino se traslada ya más cerca de la antigua, aquí, que es el Valle de la Virgen, el Valle de la Ermita o el Valle de las Vacas. Hay 3 nombres. Y aquí, en la manzana número 79, se divide como en un pastel a la mitad. La mitad se la dan al seminario tridentino para formar sacerdotes, que ahora es el Instituto de Varones, que bueno, que es mixto actualmente. Y del otro lado tenemos a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos,
que es donde nosotros trabajamos como museo universitario. Nuestro edificio emblemático con caracteres prácticamente neoclásicos, se dice que es el edificio público más importante y más hermoso desde Chiapas hasta Costa Rica, y este es símbolo y baluarte de toda Centroamérica y Chiapas. La Escuela de Medicina, que la observamos del lado izquierdo, donde hay unos señores vestidos de negro, aquí la observamos, es de 1880. Originalmente esta es de... era la escuela normal, que fue expropiado a los paulinos, a esta orden religiosa, pero luego Justo Rufino Barrios decidió separar derecho de medicina, elimina teología para siempre, saca a los sacerdotes de Guatemala, y aquí nace medicina. Sin embargo, hay unos terremotos muy fuertes en 1917 y 18 que destruyen este edificio, y actualmente tenemos este, el otro de dos pisos, que fue inaugurado en 1931, que es un palacio precioso, que fue también rectoría un tiempo. Aquí trabajó medicina, aquí nace la Escuela de Parteras de las Mujeres, nace también odontología, y ahí trabajó también farmacia con la carrera de Ciencias Químicas. El Paraninfo Universitario es este, el que nosotros conocemos desde 1931, que cuenta con un salón precioso, tiene jardines, tiene esculturas. Es un palacete prácticamente. Aquí funciona la dirección de extensión universitaria. Aquí está la radio universidad. Aquí está la marimba, la televisión. Ahí está la Escuela Superior de Arte. Es un edificio que tiene varias funciones y que de aquí nacen el control y administración de bibliotecas, de museos, de casas de cultura. Vamos con la Escuela de Ciencias Naturales y Farmacia. Esa estuvo de 1906 a 1965 y la encontramos a la par de lo que fue el convento de San Sebastián, que ahora solo tenemos esta iglesia, y esta parte pues actualmente es utilizada para exámenes de laboratorio siempre por la Facultad de Farmacia, y que fue otra institución que se va independizando y trabajando por su cuenta. Lo mismo sucede con la Facultad de Ingeniería. Esta nace en 1875, pero funcionaba en la Escuela Politécnica. No fue hasta 1920 que observamos este edificio amarillo que se encuentra frente al Parque Jocotenango, que nosotros lo conocemos como Parque Morazán. Ahí está la Departamental de Educación. Esta fue sede de Ingeniería hasta 1930, pues es creada como facultad. Y tenemos esta formación de agrimensores y de ingenieros civiles para el trabajo de público que se necesitaba por parte del Estado. Y la Facultad de Humanidades, que nace a partir de 1945, después de la Revolución de Octubre de 1944, originalmente esta facultad inició en el edificio de donde estaba la Facultad de Derecho, que es el donde está el museo también de la Universidad de San Carlos, y luego pues se apartó a una casa cerca de aquí, que es en la Novena Avenida, donde está el bufete popular, que pueden ver su interior, y que ha habido muchos problemas porque, bueno, por pandemia creo que no está funcionando, pero han querido quitar este bufete de aquí. Y la ciudad universitaria, esta nace en la finca Santa Elisa, en 1961, se construye el edificio Rectoría, que es un edificio arquitectónico de primer orden, muy reconocido en el arte y arquitectura guatemaltecas, y aquí también tenemos la Facultad de Ingeniería, tenemos el famoso IGLU, que es un auditorium, y aquí pues nace ya la universidad en 1961. El objetivo principal era, uno, que creciera la universidad, es cierto, pero lo que aspiraban los gobernantes era que se fueran los estudiantes revoltosos, entre comillas, del centro, porque ahí estaba el Congreso enfrente, entonces se manifestaba inmediatamente, o se iban al Palacio a manifestar. Pero ya estando en la finca Santa Elisa, que era lejana para ese tiempo, la zona 12, imagínense ustedes, pero de todos modos nunca fue un impedimento la distancia para venir a manifestar al centro. Y aquí está un plano de la ciudad universitaria, que tiene hasta transporte interno, tiene cantidad de facultades, podemos decir que es una universidad grande, pero ya no se da abasto con tantos estudiantes y tantos centros de investigación, ya no nos damos abasto. Ha crecido mucho la población,
Y ahora que estamos en este medio virtual, pues va a haber mucho más estudiantes de los que tenemos actualmente en la Universidad de San Carlos. El Centro Universitario Metropolitano en el del 2001 es un ejemplo de cómo se va descentralizando ya del campus central, siempre en Guatemala, por la necesidad de expansión. Aquí tenemos a la Facultad de Medicina, la Escuela de Psicología y la Escuela de Educación Física, que se llama ECTAFIDE. Ellos funcionan aquí y ya no se dan abasto. Así es que poco a poco, pues, vamos a tener más centros, pero ahora con la virtualidad, pues, la universidad tiene que ponerse al nivel de la tecnología de hoy y llegar a los hogares de estudiantes que ya no van a necesitar movilizarse tanto como lo hemos hecho otros, ¿verdad?, de otras generaciones. A nivel nacional, pues tenemos 22 centros universitarios. ¿Cuántos departamentos tenemos? Son 22, pero sin contar la capital, siguen siendo 22 más, porque Santa Rosa tiene dos. Ahí está la sede del SEMA, que es Centro de Acuacultura, ¿verdad?, de Estudios del Mar y Acuacultura, y también tenemos el Centro Universitario de Santa Rosa. A partir del 2016, pues llega el último centro universitario, que es el de Retalhuleu, y con eso la universidad ya llega a todo Guatemala. Y aquí también tenemos 9 escuelas no facultativas, 2 institutos tecnológicos y aparte las 10 facultades. ¿Cuándo llegan los indígenas a la universidad? Esto es muy importante. Miren, aquí tenemos al primer graduado, que es un doctor en teología. Era un joven nicaragüense indígena llamado Tomás Ruiz. Él casi no es conocido, él murió muy joven. Resulta que él participó en la conjuración de Belén en 1813, que son de los movimientos preindependentistas que tienen lugar aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción. Él fue capturado junto con otros y él pasó en prisión 6 años. Ya sale muy enfermo por los malos tratos que tenían y salió a morir. Él pidió permiso para irse a Chiapas y ahí ya muere. Pero aparte de ser prócer, es también el primer indígena graduado en la Universidad de San Carlos en 1804. La universidad en la independencia, eso es muy importante. Si estamos estudiando cuál ha sido el papel de la Universidad de San Carlos, pensemos que era la única institución de educación superior y nace siendo una universidad real y pontificia. Miren, por ejemplo, el vestuario que tienen los próceres, fueron los sancarlistas los que hicieron la independencia. Pero aquí valga la crítica histórica. Son criollos, son hijos de españoles nacidos en estas tierras, son personas de mucha plata que se independizan del rey de España porque no quieren pagar impuestos. Tampoco piensan ellos en ofrecer tierras a los pobres, nada de eso. Ellos hacen la independencia y el mismo primer artículo del acta lo dice: hagamos la independencia, proclamémosla antes de que el pueblo lo haga, porque si el pueblo lo hace sería muy temible. Ellos son los que llamamos padres de la patria, sancarlistas, que realmente son padrastros de la patria del pueblo, si lo queremos ver así como una crítica. Y aquí pues ya podríamos decir que se empieza a dividir el pensamiento universitario, que siempre fue diverso. Miremos la otra diapositiva, por favor. Nos independizamos de España, muy bien, pero resulta algo, y eso no lo repiten en la educación, pues no lo recalcan, y es cuando el 5 de enero de 1822, hace apenas 200 años, apenas acabamos de cumplir este bicentenario que nadie habló. Bueno, yo sí lo escribí en los periódicos, pero o sea, no fue un debate nacional ni centroamericano. A todos les basta que el 15 de septiembre nos separamos de España y lo ven como la principal independencia. No, 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 señoras y señores, no es así. El 5 de enero formamos parte de México hace 200 años y nos fuimos toda Centroamérica, Chiapas, Oconusco, hasta Costa Rica. Todos éramos parte de México durante 18 meses. Entonces, ¿de qué independencia hablamos si ya somos dependientes del gobierno mexicano? Un gobierno manejado por el emperador Don Agustín de Iturbide, que invita a los criollos a formar parte de su nación imperio, ¿verdad?
Y eso le ocasionó muchos gastos a Centroamérica para sostener a los 600 militantes que tenía el ejército mexicano en la capital guatemalteca. Luego, pues, solo quisiera rescatar del evento anterior que hubo universitarios que se opusieron a la anexión a México y manifiestan el 30 de noviembre del 1821, despuesito de la independencia, y los asesina a dos de ellos. Uno es Remigio Maida y el otro es don Mariano Bedoya, hermano menor de doña Dolores Bedoya de Molina, que son los primeros mártires sancarlistas. Y luego, pues, quiero decirles que el pensamiento también continuaba, ¿qué vamos a hacer? El gobierno del Imperio Mexicano sufre un golpe de Estado desde marzo, y eso significa que nos quedamos en el aire nuevamente. México ya no existe más, y entonces no le queda más a los diputados centroamericanos reunirse, y aquí en este hermoso salón, que es el del Salón General Mayor del Museo de la Universidad de San Carlos, al cual nosotros invitamos que cuanto se pueda, pues nos visiten varias veces. Este salonón es el escenario de que el 1 de julio de 1823, el próximo año, su bicentenario, nos separamos de México. Y lamentablemente perdimos Chiapas en un referéndum que ellos realizan, coaccionados por el gobierno de Vicente Filisola, que se acababa de ir de Guatemala, se van a Chiapas, y Chiapas es obligado prácticamente a votar por México y se quedan del lado de México. Soconusco, cuya ciudad más importante es Tapachula, fue apropiado por México. Y perdimos esos 6.000 kilómetros cuadrados más 50.000 de Chiapas, imagínense. Y luego, pues, ¿qué es lo que sucede? Aquí, en este salón, nace una república que se llama República Federal de Centroamérica. Nace su constitución y se da la abolición a la esclavitud negra. Y en este aspecto, Centroamérica se convierte en de las primeras provincias que dan la abolición a la esclavitud negra. Y eso es muy importante, lo hicimos antes que otros países del mundo, incluyendo Europa y América. Los universitarios también están detrás del gobierno de Rafael Carrera. Fue el 21 de marzo de 1847 cuando Rafael Carrera, que era asesorado entre otros por el rector de la Universidad de San Carlos, nada más y nada menos que el marqués Juan José de Aycinena, alto criollo, que tenía un título noble que heredó de su padre y que era la única familia de toda Centroamérica que compró un título nobiliario, es la familia Aycinena. Y bueno, nace la República de Guatemala, y con esto quiero decirles que ya no somos parte ni de España, ni de México, ni de Centroamérica. Esta debería de ser la verdadera independencia de Guatemala, que ni se menciona a nivel educativo. Y los guatemaltecos pasamos inadvertida esa fecha, 21 de marzo de 1847. En estos tres eventos que mencionamos, son los egresados de la Universidad de San Carlos los que lo llevan a cabo. Y hay, pues, grandes personajes en los campos de las carreras que tenemos en la época de la colonia. Estamos hablando solo siglo XVIII y XIX. Y les menciono a teólogos de la talla de Juan José González Bates, doctor en teología, un gran filántropo que es el que compra la casa llamada Alcántara en la Antigua y se la dona a la universidad. También él se traslada a la Nueva Guatemala de la Asunción y comienza la construcción del edificio que está ahora aquí en la Novena Avenida, en el centro, que ustedes conocen, del Busac, pero que la vida ya no le alcanzó y murió. Tenemos al poeta también, de teólogo, Rafael Andívar. Tenemos a José María Estrada, que escribe un libro de texto que es utilizado por las escuelas de derecho de toda América y de España. Juan José de Aycinena, que es el rector que les digo que era marqués, que estuvo casi 30 años de rector de la Universidad de San Carlos, y a este teólogo también que fue diputado a las Cortes de Cádiz, don Antonio de Larrazábal y Arrillaga, que era tío de sanguíneo de Mariano Gálvez, y a Tomás Antonio Ruiz, que ya se los enseñé, el primer indígena graduado como doctor en teología en 1804. Como abogados de Mariano Gálvez, por supuesto, que fue jefe del Estado de Guatemala, José Cecilio del Valle, que era conocido como un gran sabio filósofo, Alejandro Marure, quien crea los estudios de historia en Guatemala, Juan Diego Olaveri, que es un abogado que es poeta también, Lorenzo Montúfar, que ocupó cargos importantes en el gobierno, y de médicos, pues miren, a mí me enorgullece mencionarles a José Felipe Flores y Narciso Esparragosa y Gallardo. Ellos son reconocidos como el maestro primero, el alumno después,
los principales médicos que tuvo Guatemala en la época de la colonia. José Felipe Flores es el que crea aquí dos maniquíes de cera para el estudio anatómico. Y Narciso Esparragosa y Gallardo era venezolano que se viene aquí a Guatemala, estudia en la Universidad de San Carlos, termina sus estudios de medicina y se convierte en un científico que inventa un forceps para facilitar el nacimiento de los niños y también trabajó para contrarrestar epidemias y también inicia con trabajos de vacunación. Y hay otros médicos importantes como Pedro Molina, que fue prócer de la independencia. Él era independentista en contra de la anexión a México. Él fue más político que médico. Tenemos a José Luna Arbizú, Eligio Vaca Abarca y Mariano Padilla, que estudiaron en Europa, incluso después de estudiar aquí con nosotros, y regresan con más estudios para que la Universidad de San Carlos creciera. Solo les mencioné algunos. Y bueno, y ahora las mujeres, ¿qué pasó con las mujeres? Pasaron 214 años después de que los hombres pudieron ingresar. Dos siglos las mujeres sin poder estudiar en la universidad. Pero cuando se crea la primera carrera para ellas en 1895, solo se crea la carrera de parteras. No pueden estudiar ni medicina, ni derecho, ni química y farmacia. Solo para parteras. Y de hecho no estudian ni siquiera en la escuela de medicina que a la que pertenecían, sino van directos al hospital. Sus estudios teóricos eran de 2 años. Las prácticas 6 meses y los exámenes privados otros 6 meses para graduarse en 3 años. Era muy difícil que se graduaran y sobre todo tenían que presentar una carta de ingreso y una carta de egreso donde hiciera constar una persona importante de Guatemala que eran de buena conducta. Imagínense, un control sobre la sexualidad y el comportamiento de las mujeres, requisito que no se lo pedían a los hombres. Y en 1897 tenemos a las primeras 7 mujeres universitarias que se gradúan como técnicas en parteras, como parteras. Y aquí está el nombre, aquí tenemos a la derecha a José María Reina Barrios, le decían Reinita porque era pequeño, tenemos el ejemplo de una mujer con su tocado en esta época, y aquí están los nombres de las 7 primeras mujeres que se gradúan como técnicas parteras. Pilar R. de Villeda, María C. de Morales, Paula Ruckwart, Isabel Ardón, Jesús Rodríguez, Pedar Rogel y Amalia San Germán de Montiel. Algunas casadas, otras señoritas. Requisitos para ingresar. Tenían que entregar esa famosa carta de conducta, haber terminado la escuela primaria y estar vacunadas. Eso les pedían a estas mujeres para poder estudiar y ellas son las que empiezan a romper eso que las mujeres no tenían capacidad de estudiar. Hoy por hoy quiero decirles que hay más mujeres que hombres en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y las primeras mujeres que culminaron el grado de licenciadas, era muy difícil. En 1919, Olimpia R. Altuve, esta joven que observamos en esta pintura de Luz María Ori, ella me hizo favor de pintarla. Aquí tenemos a la primera guatemalteca y posiblemente centroamericana en graduarse como licenciada. Ella es en química y farmacia. Ella de hecho terminó sus estudios. Fíjense que le fue difícil junto a su hermana Blanca. Estudiaron medicina, pero fueron acosadas por los estudiantes, tuvieron que salirse. Y ella sigue estudiando, pero se mete a farmacia. Termina su carrera de 4 años. Cuando iba a hacer sus prácticas, ya no las pudo realizar porque los terremotos de 1917 y 18 destruyeron los laboratorios químicos y pues también destruyeron la ciudad. Y de esta cuenta tuvo que esperarse 2 años hasta que habilitaron los laboratorios. Ella trabaja una tesis en donde estudia una planta medicinal para contrarrestar la enfermedad de la diabetes y otras enfermedades como el reumatismo. Es el mismo presidente Manuel Estrada Cabrera que llega a su acto de graduación. Y en su discurso le dice, señorita graduanda y también graduandas que eran 4 enfermeras, ustedes merecen una felicitación. Yo las felicito, pero también me felicito, dice el dictador, imagínense, porque es en mi gobierno que ustedes están teniendo esa posibilidad de estudiar. Ustedes van a poder, a través de sus estudios, alejarse de los vicios, ser mujeres productivas e independientes económicamente. Esos datos que les dice, bueno, son sabios, ¿verdad? Lo dice un dictador, pero es la realidad y es lo que significa para la mujer de hoy poder estudiar y ser independiente sin tener que depender de nadie. Y aquí pues
tenemos pocas mujeres, se gradúan antes de 1944, tenemos dos licenciadas en farmacia, la otra se llama Blanca, y a mí se me hace que es la hermana de Olimpia, la que se gradúa un año después de licenciada en farmacia. También tenemos dos graduadas en Derecho y una médica. Las de Derecho, miren, pobrecitas, estudiaron solo por estudiar porque no tenían derecho a ejercer la profesión por ser mujeres. Eso se logra a partir de 1944 con la Revolución de Octubre. ¿Por qué no prosperaba la universidad en estas épocas? Porque dependía directamente del gobierno. Éramos como una escuela más del Ministerio de Educación. No podía crecer por sí misma, era controlada y le otorgaban poco dinero. Era una universidad pobre. Sin embargo, nuestros estudiantes participan en el ejército. Le da golpe de estado a don Federico Ponce Baides el 20 de octubre de 1944, el heredero de Jorge Ubico es derrocado y con esta recibe la universidad esa bendición que se llama autonomía. Y eso el triunvirato revolucionario le otorga a partir del 1 de diciembre que entra en vigencia esa posibilidad de que crezca la universidad y pueda manejarse ya con dinero constitucionalmente. Y eso es lo que significa la autonomía, posibilidad de organizarse con sus propias leyes y estatutos, contar al menos con un 5% del presupuesto nacional. El artículo 84 de la Constitución nos respalda. Y eso es la posibilidad de construir nuevas sedes, ingresan ya hombres y mujeres, llega más el conocimiento en todos los campos. La universidad, pues también conforme las épocas va sufriendo y esta época que es la guerra civil que vivimos de 1960 a 1996, significó muerte y persecución, ostracismo para varios guatemaltecos que tienen y la necesidad de salir del país, otros no tuvieron esa suerte. Y en el caso de las mujeres es duro. Ana Patricia Borrayo, que es socióloga, en su estudio sobre el espacio doméstico a la rebeldía, mujeres universitarias del siglo XX, en el 2011, ella publica a 88 mujeres que son víctimas en este tiempo entre administrativas, estudiantes y docentes que son asesinadas o desaparecidas. Fue una tristeza, y hombres, pues, cantidades también. Eso es lo que la Universidad de San Carlos, esos que la critican, que somos los bochincheros, somos los que hemos dado la muerte también, esos cuerpos, esas mentes que se fueron por pensar diferente. Surgen los centros regionales universitarios a partir de 1970, y hasta en el 2016 se completa el último, que fue Retaluleo. Aquí se cumplen las 4D, que es descentralizar la educación, desconcentrarla, diversificarla y democratizarla. Así es como nacen los centros regionales. Por ejemplo, el de Jalapa nace en 1977 y su influencia era Jutiapa y Jalapa. Nace el de Chiquimula, Huehuetenango, y ya con el tiempo van surgiendo los demás, que Quetzaltenango fue el primero. Y hoy por hoy, pues, tenemos Quetzaltenango y Chiquimula son los centros universitarios más fuertes, que incluso aparecen tal vez con números largos como las universidades número 10.000, qué sé yo, de 16.000 del mundo, pero ya aparecen como universidades grandes. Y aquí pues tenemos unos símbolos que como universitarios debemos conocer. Y aquí aparece el escudo de la Universidad de San Carlos, que es interesante como aquí en Guatemala cualquiera puede vender el símbolo de la universidad, mientras yo me daba cuenta cuando estudié en los Estados Unidos que los logos y adornos, recuerdos de las universidades, solo ellos las pueden vender. Aquí es todo mundo, ¿verdad? Pero lo interesante para nosotros como sancarlistas es saber el significado. Y aquí pues se los he dejado, en la parte izquierda está el significado. Y en el artículo que les voy a entregar aparece tal como está aquí la imagen y el significado. Entonces yo les reto, por favor, a que si cuando tengan tiempo que puedan imprimir un escudo y ustedes mismos van señalando el significado. Miremos la parte de arriba, por favor. Dice en este círculo concéntrico, Carolina Academia Coatemalensis Intercheteras Orbis Conspicua.
Eso es latín, el idioma que se enseñaba, el idioma científico. Y significa Universidad de San Carlos de Guatemala es grande entre las del mundo. Eso significa. Y bueno, y si miramos en la parte de adentro, tenemos un gorro en la parte de arriba que se llama tiara y tiene las llaves pontificias. Las llaves que tiene San Pedro es el poder de la iglesia y es que la universidad es pontificia a partir de 1687. Y luego tenemos seis elementos que forman parte del escudo real del rey de España, porque es real. Aquí tenemos dos castillos, dos leones y dos columnas. Los castillos representan a la reina Isabel la Católica de Castilla y los leones a Fernando de Aragón. Y luego las dos columnas, una es plus, la otra es ultra, que significa más allá. ¿Por qué? Porque España, que se convirtió en la primera potencia del mundo en la época del llamado descubrimiento, fueron sus barcos más allá de lo señalado porque creían que cuando el barco se perdía en el horizonte, caía al infierno. Pero los españoles siguieron. Cristóbal Colón, ustedes saben, un genovés que llega a las Antillas pensando que llegaron a las Indias, por eso le llamaron indios a los habitantes. Y luego tenemos a un santo en posición de rezar. Él es San Carlos Borromeo, patrono de la universidad, que ya dijimos, la universidad llama San Carlos por el rey y no por el santo. Y abajo tenemos a un hombre, Santiago, que va matando moros, va a caballo, caballo blanco, él es el patrono español. Y dicen ustedes, bueno, todo está en latín, con símbolos europeos, pero entonces, ¿de dónde es esta universidad? Observen los volcanes. Aquí tenemos del lado izquierdo el volcán de agua y del derecho tenemos al volcán de fuego haciendo erupción y atrás el Acatenango. Esto significa que todos estos símbolos de Europa están asentados en el Valle de Panchoy, en donde ahora se levanta la ciudad de la antigua Guatemala, que en esos tiempos se llamó Santiago de Guatemala, capital de toda Centroamérica. Estas coronitas que aún quedan, tenemos esta, miren, preciosa, está en el Museo de la Universidad de San Carlos, hay otras pequeñas que están en el Palacio de los Capitanes en la Antigua, y hay otra en piedra que está en el Museo de Historia, que bueno, que cuando se destruye en 1976, el edificio de la Real y Pontificia aquí en la capital, pues hay cosas que se llevan al museo y ya no lo regresaron. Estas coronas fueron destruidas porque ya no éramos parte de España y sin embargo estas quedan todavía para que ustedes las vayan a conocer y lo único que significa es que fuimos parte de España. Siguiente, por favor. Es la bandera universitaria que nace en 1961 a través de una convocatoria del rector, el doctor Carlos Martínez Durán, que es el que le corresponde construir en la finca Santa Elisa el campus universitario. Y esta bandera tiene los colores del pabellón nacional, que es el azul y blanco. El azul aquí representa a los océanos y al cielo nacionales, pero también tenemos esas figuras zigzagueantes que es la orografía guatemalteca, tanto en montañas como en volcanes. Y luego lo blanco significa que la ciencia debe ser imparcial, el pensamiento universitario debe ser científico e imparcial. Y tenemos un canto, estas son de las reminiscencias o resabios que tenemos de la época colonial. El Gaudiamus Igitur significa alegrémonos, pues es un himno que se cantaba en Alemania. De Alemania pasa a España y los españoles lo traen. Y esto, miren, son pocas universidades en el mundo que lo cantan y la San Carlos lo sigue cantando. La San Carlos sigue usando togas al estilo medieval y también le dice rector magnífico al rector, ¿verdad? Que son términos también coloniales. Y el Gaudiamus Igitur es aquel que dice Gaudiamus Igitur, juvenetum sum. Es alegrémonos, pues, en forma general, dice, alegrémonos de cuando estamos jóvenes, porque va a llegar un momento que vamos a estar como enfermos, ya viejos, y donde la tierra nos va a empezar a reclamar. Por eso que viva la academia, que vivan los profesores. Eso es lo que dice el Gaudiamus, y que se emplea para protocolos importantes de la universidad. Y tenemos un lema que es, id y enseñad a todos. Y ahí tenemos que recordar el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 28, versículos del 16 al 20, en donde Jesús ya ha resucitado y está presto a marcharse de la tierra, pero deja a sus discípulos y les dice que id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la manera de diseminar la palabra de Dios. Y la universidad, siendo católica, pues toma este lema, id y enseñad a todos, es llevar el conocimiento, en este caso ya es el conocimiento científico, a todos sin importar, ¿verdad? Y es por eso que la universidad tiene su ejercicio profesional supervisado, de tal manera que un estudiante pueda dejar un aporte a la sociedad. Y este es, aunque le paguen algo, ¿verdad? Pero es un aporte que si lo cobrara, fuera carísimo. Por eso es que aunque se quejen de la Universidad de San Carlos, que recibe, nunca recibe el 5, recibe menos del 5. La universidad lo paga con su trabajo y asesorías. La huelga de dolores es otro de los símbolos que caracterizan a la Universidad de San Carlos. Se surge en 1898. Quiero contarles que de las dos figuras que tenemos en esta fotografía, el señor de los bigotes es José María Reina Barrios, Reinita. Él en esa época, él conoció Francia y vino aquí enamorado de Francia y quería todo en francés. Y yo no sé si parle francés, me le seguía de lo faire. Yo no sé si hablaba el francés, pero él intentaba, ¿verdad? Y de esto se enamora tanto de Francia que manda a construir aquí este bulevar 30 de junio que se llamó Avenida La Reforma. Hay monumentos, hay jardines, el cantón Exposición. Le encantaba a él hacer esas exhibiciones de arte, pero no dejó para la educación y cerró las escuelas. Y como nosotros somos parte de la Secretaría de Instrucción Pública, cerró la San Carlos también. Entonces llega, a él es asesinado y llega como presidente Manuel Estrada Cabrera. Todos pensaban que iba a llegar pues un tiempecito y se iba a ir, pero él es el que más se ha prolongado en la historia nacional con 22 años. Y en la época de él, los estudiantes le exigen que abra las escuelas, incluyendo la universidad, él las abre, pero no sabían que la huelga solo la permitió 5 años y después, a partir de 1903, la huelga ya no salió. Y esta surge nuevamente hasta 1921, imagínense. Pero lo que queremos decir que es un símbolo nacional, los huelgueros fueron los que hablaron por el pueblo cuando el pueblo no hablaba. Ahora hablan todos y todos salen a manifestar. Ya la huelga, pues por tradición se celebra y es esperada, pero ya la huelga enseñó también al pueblo a defenderse de alguna manera y muchos también murieron por ser huelgueros. Dentro de la huelga de dolores, pues hay otros elementos que forman parte como periódicos. En este es el periódico de medicina, de que nace también en 1898, se llama No nos tientes, haciendo la referencia a Cristo cuando él resucita y no deja que María lo toque, ¿verdad? María Magdalena la que lo ve. Y de esta cuenta pues nace el No nos tientes. Y seguimos con el otro que viene a continuación. Derecho crea el vos dirés, pero muere. Solo se queda el No nos tientes y ese que era de medicina se convierte como en toda la universidad. Y luego podemos decir que estudiantes sancarlistas también forman parte de este movimiento unionista que va a darle golpe de estado a Manuel Estrada Cabrera después de 22 años de gobierno. Fue el 15 de abril de 1920 cuando este movimiento logra eliminar la dictadura de Estrada Cabrera. Y ahí nuevamente universitarios en acción junto con miembros de la oligarquía guatemalteca, que es increíble que ellos, los ricos, ya no querían a Estrada Cabrera y lo echan, pero después se hacen atrás y pues son los estudiantes cuando surge la Asociación de Estudiantes Universitarios, y lo miramos en la próxima diapositiva. Aquí está, 1920, aquí del lado derecho tenemos a este señor elegante que está con sombrero de copa. Él es Carlos Herrera Luna, un señor de mucho dinero, le llamaban los huelgueros el Mr. Sugar. ¿Por qué? Charlie Sugar, le decían, porque se llamaba Carlos, Charlie en inglés, y Sugar porque él era dueño de los ingenios más importantes, como el ingenio Pantaleón, que todavía existe, que es producción de azúcar. Y él, pues, por la participación estudiantil, pues, les da un edificio que era de una escuela que está donde actualmente surge la UP,
estudiantes sancarlistas fundan la UP como una manera de proyectarse a nivel social. Esos son los estudiantes de derecho, mientras que los de medicina crean clínicas para contrarrestar enfermedades de transmisión sexual. Vamos. Y luego tenemos en 1921 surge la Chabela. Este símbolo tan sencillo de este esqueleto de una mujer llamada Isabel, pero el pueblo la conoce como Chabela. Cuidadito y se meten con ella. Ella no perdona a todos los políticos, los pone en su lugar y les dice: aquí está tu son. No nos lo tientes. No me quieras tocar, porque entonces sí vas a saber quién soy yo. Y esta es una mujer que está bailando y dice, el solo Barnoya decía que en la parte de arriba tenía una botella de viento. Es una mujer que bebe, que baila y que es la madre de todos los huelgueros. Aquí está tu son Chabela y aquí está el doctor Hernán Martínez Sobral, que era médico, escultor, pintor y músico, el que crea este símbolo sencillo que se ha convertido en el ícono más importante de la Universidad de San Carlos. Y miren, es tan cabrona, perdón la expresión, la Chabela, que está en todo. Esa se ha disfrazado de Yamatei. Esa es la rectora vitalicia por los problemas que hemos tenido al rectorado. Ella ya fue nombrada rectora vitalicia. Ella está en todo. Ella está peleando contra el coronavirus. Y ustedes la miran cómo esta imagen ha sido recreada a través de todos los tiempos. Y seguirá la Chabela universitaria ya centenaria. Y aquí es donde les digo, nosotros el año pasado a través del museo creamos una exposición pictórica para recrear mejor la huelga de Dolores. Y aquí miramos a esta pintura que es de Gerardo Orizábal. Y aquí tenemos a la Chabela vestida de Yamatei, con su vestida como médica ya anciana. Y en la parte izquierda miramos unas calaveras porque es la miseria del país en pandemia. Y la Chabela no perdona, ahí la tenemos. Y la chalana, pues que significa la que habla demasiado, la que trata para vender las bestias y le dice: ay, no compren esta, mire, esta sí es buena, y envuelven a la gente hasta venderla. La chalana surge en 1922 y aquí tenemos a este señor de lentes que es el músico que compone, ahí sí, valga la redundancia, la música de la chalana, es José Castañeda. Él llama a Miguel Ángel Asturias por teléfono, en esa época había teléfonos de 3 dígitos, y le dice: ya nació el niño, con la novedad que no fue niño, fue niña, se le llamó la chalana. Miguel Ángel Asturias es uno de los escritores, y quiero decirles que el museo va a conmemorar el centenario de la chalana el próximo 7 de abril. Y otro de nuestros símbolos son los Reyes Feos. El primero fue el Mono Escobar en 1928, y luego el primer rey feo vitalicio era Lencho Patas Planas, que ya murió, ¿verdad? Y que fue una persona, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero miren, en la punta de la lengua tenía todo. Él decía que él no decía malas palabras. Él decía a la gran, pónganle por favor, ayúdenme porque no lo puedo decir aquí. Y lo digo bien, decía, eso está bien dicho, mucha. Esa no es mala palabra, aparte es que yo dijera pute. Si yo digo pute, sí es mala palabra porque está mal dicho. Y dice que le decía a su mamá: hijo mío, le dice, ¿por qué no estudias solo una carrera y te gradúas? Ya tenés años de estar en la universidad. Ay, no, mamá, es que yo me meto a una después a otra porque quiero salir mejor preparado. También vivía en la zona 15. Y eso, pues, ustedes saben que el sector de la zona 15 son personas con poder adquisitivo. Y lo molestaban, le decía, porque sos rey feo y vivís en la zona 15. Hay mucha, decía, pero si ahí me queda más cerca para irme a mi pueblo, que es Ipala. Así que aquí lo tenemos al Lencho Patas Planas, que en la punta de la lengua decía 2 y 3. Luego podemos decir que la Universidad de San Carlos es una institución que, aparte de la docencia y la investigación, también hace trabajo de extensión a través de todas sus profesiones. Se dice que si la Universidad de San Carlos y sus alumnos dejan de hacer su trabajo social que hacen a través del ejercicio profesional supervisado, morirían los servicios de salud. El EPS que tiene la Universidad de San Carlos es considerado el más importante y más completo que hay en América Latina y que ha sido ejemplo para otros países. Seguimos, por favor. La investigación es fundamental y ahí le tiene que apuntar mucho la universidad para que no nos quedemos rezagados. Todo profesor debe ser investigador para profundizar en su campo, aportar
y que realmente sus trabajos sean dados a conocer en todos los campos del conocimiento, tanto del pensamiento, de la sociedad, como de la naturaleza. Y tenemos varios institutos de investigaciones dirigidos por la DIGI. Está el CEUR, que es de asuntos urbanos y regionales. Está el CC, que es de las culturas. El otro de historia, que es de historia, antropología, arqueología. Está el de ciencias económicas. Y muchos, yo, por ejemplo, tengo esa bendición de ser investigador también y profesor. Y eso me ha permitido indagar más sobre los asuntos universitarios y de historia nacional y transmitirles a ustedes como un trabajo de extensión. Bueno, recuérdense que cuando la Universidad del Valle fue al espacio, pues se rieron de la Universidad de San Carlos y dijeron, voy a ver cuándo ustedes sancarlistas van a llegar al espacio. La verdad que no se punto a analizar cómo llegaron ellos como un satélite. Qué bueno, los felicitamos, pero solo quiero decirles, yo lo dije en Facebook, lo dije y fue viral eso, yo lo dije de corazón, qué bien por ellos, pero nosotros nos quedamos por ahora en la Tierra, resolviendo los problemas nacionales y enseñar a todos. Seguimos, por favor. Actividades culturales de extensión, aparte del EPS, tenemos cine, tenemos radio, televisión, marimba, coro, estudiantina, danza, teatro, museos, bibliotecas, casas de cultura, periódicos, revistas y editorial universitaria. O sea, la Universidad de San Carlos realmente es un monstruo cultural que ha sido muy importante para dar a conocer adelantos de todo tipo y que las artes, ¿verdad?, que sensibilizan al ser humano, lo hacen más creativo, lo hacen más protagonista, más consciente de la problemática. Y necesitamos más cultura en papel y por internet. Los libros no han muerto, pero ahora que ya tenemos internet, pues tenemos que aprovecharlo muy bien. De esta manera, aunque encarece los hogares, pues quien tiene internet puede conectarse a cualquier actividad cultural, va a poder estudiar a partir de estudios virtuales, pero también no pierdan de vista que los libros siguen siendo importantes y por eso tenemos que tener bibliotecas de primera para que el estudiante tenga esa posibilidad, no solo en español, tienen que aprender inglés, tienen que aprender francés, portugués, según el idioma que de su especialidad, ¿verdad? Sigamos. Deporte en la universidad lo promueve, tanto el deporte competitivo como el deporte recreativo, tiene su propia licenciatura en educación física y tiene instalaciones como oficinas, complejos deportivos para practicar deporte. Siguiente, por favor. La docencia también es importante, es fundamental, pues yo tengo datos de 220 mil estudiantes, pero a estos tiempos, vamos a esperar cómo van las inscripciones, considero que llegaremos arriba de los 250 mil alumnos y con la virtualidad podríamos llegar mucho más. Quiere decir que la universidad debe reinventarse y debe contar ya con estas posibilidades para que sus estudiantes puedan realizar estudios desde partes remotas sin necesidad de venir a la capital. Y bueno, el Estado no cumple con el 5% del presupuesto. Lentamente ahí nos va dando. Y eso que ya vamos casi por los 250 mil estudiantes. Entre profesores y administrativos somos unos 17 mil empleados en 10 facultades, 9 escuelas que no son facultades, 22 centros universitarios y 2 institutos tecnológicos. Seguimos. Hay datos interesantes que aquí quiero mencionarles, que la capital era la que tenía el 100% de los estudiantes, pero a partir de los centros regionales, ya ahora la capital tiene el 56.21 estudiantes y en el interior hay 43.79 y esto va en crecimiento. En el interior están creciendo los centros universitarios que no solo existen en cabeceras departamentales, sino en municipios importantes y van a ver que por esa facilidad que ofrece la Universidad de San Carlos, en cuanto que no es cara, claro que hay que tener dinero para mantenerse, ¿verdad? Pocos son los que pueden estudiar, siempre ha sido una universidad de pocos, pero esos pocos han contribuido al desarrollo nacional. Sigamos. Y de carreras, pues tenemos muchas en la parte de la anterior, por favor. Tenemos
como 250, aquí están 243 licenciaturas, maestrías hay 216 diferentes, doctorados 31, solo por mencionarles. Ya la universidad pues tiene muchas posibilidades para realizar estudios. Es claro, las universidades privadas también van rápido, van creciendo, con la diferencia que ellos lucran. Mientras que la Universidad de San Carlos no tiene necesidad, ni lo debería de hacer. Si hay corrupción, esa debe ser destruida, ¿verdad? Tiene que ser una universidad realmente promotora del desarrollo de la población. Sigamos. Bueno, ya estamos finalizando. Tenemos 346 años y ahí vamos, aunque falta mucho. Con esto quiero decirle que tenemos que velar por nuestra propia formación y ojalá que también pensemos en los grupos vulnerables. Esto sigue, la universidad sigue y va para más años. Sigamos. ¿Qué nos queda como sancarlistas? Ser excelentes estudiantes y excelentes profesionales. Aprovechar la oportunidad para escalar, para servir al prójimo, para contribuir al crecimiento del conocimiento de nuestra profesión. Cada quien tendrá sus propios intereses, pero no olvide que también tenemos que preocuparnos por nuestra población necesitada. Así que muchas gracias por esta plática. Sigamos, vamos terminando con esto. Hay 12 diapositivas más, por favor. ¡Hala, qué paciencia! Gracias por su atención. Que nuestra semilla renazca en la tierra fértil de Guatemala, tal como este mural de Tierra Fértil de Guatemala de Rina Lazo de 1954, y que nosotros lo tenemos como único fresco que existe a nivel nacional. Y por último, pues, la última diapositiva. Muchas gracias en nombre del MUSAC. Maynor Carrera Mejía, historiador con sangre jalapaneca, les saluda. Estoy aquí para resolver sus dudas y quiero decirles que les vamos a otorgar 2 documentos por haber estado en nuestra conferencia y que esto, por favor, lo repliquen. Lo que necesitamos es que el sancarlista cada vez se identifique más con su institución a través del conocimiento histórico y que nunca pierda el norte, que es prepararse académicamente y servir al prójimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maynor. Realmente ha sido un recorrido por estos 346 años de una manera magistral y de una forma muy sintetizada. Realmente es algo impresionante la capacidad de síntesis que has logrado para podernos compartir todo ese conocimiento de manera tan amena como siempre, de una manera tan didáctica. Y creo que todos nuestros visitantes virtuales, digámosle así, en este espacio del Museo de la Universidad de San Carlos han quedado muy satisfechos. Agradecemos a todos sus mensajes, sus comentarios, sus saludos, sus reflexiones. Y pues también hay algunas preguntas, querido Maynor, que nuestro público te hace. También agradecerles a todas las personas que se han unido al WhatsApp del Museo de la Universidad de San Carlos, enviando el mensaje 346 USAC, que a algunos ya les ha ido llegando el material que al inicio pues tú finalmente nos compartías y que para el público pues también va a ser una fuente de enriquecimiento, ¿verdad? Y también de seguir profundizando en esta historia de nuestra alma mater. Vamos a dar lectura a algunas preguntas, Maynor. Vamos a hacerlo de forma de la última pregunta para la primera que se hizo, por el orden en que me van apareciendo, porque son muchos los mensajes, te sé decir, muchas felicitaciones. Y dice, ¿nos pueden proveer la letra de los himnos? Creo que está en el catálogo que se está enviando, ¿verdad? A través de WhatsApp, Maynor. Pues todo el himno no está, pero en todo caso la persona que lo quiera, pues le podemos mandar la letra, ¿verdad? Para que la tenga. La pueden encontrar incluso en internet, Gaudiamus Igitur. Ajá, Cindy Reyes, y te puedes comunicar al WhatsApp del museo para dar seguimiento a tu requerimiento, con mucho gusto, estamos a las órdenes. Está en latín y en español. Sí, así creo que también contamos con un texto.
También tenemos pues los mensajes de felicitación. Tenemos varios conectados a través de YouTube. Tenemos la pregunta de Hortensia Tai. Dice, pregunta, ¿sugerencias para fortalecer la identidad sancarlista al conocer su historia? Sí, precisamente. Pues eso es lo que estamos haciendo como museo universitario, dando a conocer una síntesis de lo que ha sido la Universidad de San Carlos a lo largo de esos 346 años, que tiene luces y sombras, más luces que sombras. Y ahí, como no hemos hablado de los aspectos negativos, ¿verdad?, para fortalecer los positivos, pero sí tendríamos que luchar por una universidad que realmente se involucrara de lleno a la ciencia, más que a la política. Y eso nos hiciera crecer, porque para eso vamos. Excelente, Mañor. Pues también comentarte que nos están saludando de varios centros universitarios. Muy probablemente ya han recibido conferencias con tu persona. Tenemos saludos del CUNOC, del CUNSUROC, de Huehuetenango también, de pues varios otros lados de regiones de nuestro país. Muchísimas gracias. Hay bastantes felicitaciones. ¿Verdad? Excelente presentación. Aquí hay otra pregunta, también de Hortensia Tai, dice, felicitaciones, preguntas, sugerencias para no perder la unidad entre la sede central y los centros universitarios departamentales. Mira qué importante es la vinculación, ¿verdad? Sí, de hecho, pues, los centros universitarios no todos cuentan con laboratorios de primera, por lo que tiene que haber siempre esta relación para que ellos puedan viajar al campus, conocerlo, conocer nuestras instituciones históricas también, y también que los capitalinos vayan a conocer los centros universitarios, que también realicen ese intercambio, porque no van a creer que solo se van a nutrir los centros de la capital, también la capital se nutriría de los centros universitarios con realidades ahí específicas, en donde pues uno puede aprender mucho y aportar. Excelente, Maynor. También tenemos otras preguntas que nos hacen por WhatsApp también. ¿Cuándo fue el primer centro universitario creado y quién era el rector? Bueno, yo no sé quién era el rector, pero fue en 1970 que nace uno que es Quetzaltenango. De hecho, Quetzaltenango había surgido desde la época de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, se pierden los estudios. Y también la escuela de notariado, por ejemplo, surge también en Quetzaltenango, por aparte, por haber sido la segunda ciudad más importante del país. Y en 1927 se gradúa la primera mujer como abogado y notario. Pero, perdón, como licenciado en ciencias jurídicas, no pudo ejercer por ser mujer, ¿verdad? Pero Quetzaltenango siempre tuvo esa posibilidad por ser el centro comercial más importante de Occidente. Y quién era el director, no les puedo decir, pues sería cuestión de investigar porque es algo muy específico. Excelente, excelente, Maynor. Bueno, seguimos aquí con los saludos, ¿verdad? También tenemos otra consulta, dice Daniela López, lo vamos a poner aquí en pantalla. Y menciona ella, el bautizo a los estudiantes, ¿se ha realizado desde que la universidad se fundó? No, en tiempos coloniales jamás se iba a hacer eso. En tiempos coloniales los estudiantes eran disciplinados y si no lo eran, a la fuerza los disciplinaban. El rector tenía esa capacidad de irlos a sacar incluso de las tabernas cuando estaban bebiendo, porque un estudiante universitario no debía hacerlo. Él tenía potestad interna o externamente y de los pelos lo sacaban de las tabernas, por decirles. Y el bautizo fue una práctica que se fue degenerando, ¿verdad? Podríamos decir en la universidad, ya no era qué alegría de ingresar, sino eran unos ataques violentos hacia los estudiantes. Y yo, por ejemplo, me recuerdo que Jalapa era terrible cuando yo trabajé por allá y nosotros pues realizamos campañas y hasta lograr eliminarlo. Y aunque tuvimos una experiencia muy fea, que fue el peor bautizo a nivel nacional, que unos estudiantes de administración de empresas que los teníamos identificados, ellos quemaron
a los estudiantes y mujeres, hombres, les dejaron cicatrices para siempre, ¿verdad? Fue algo terrible. Pero el bautizo, pues ha sido confundido. Y miren, nosotros que hemos criticado al sector militar, realmente esto es una práctica militar. Ya para estos tiempos, pues eso, hay que darles una bienvenida y alegría de tener nuevos estudiantes que quieran formarse. Pero el bautizo como tal, como cruel, eso sí tiene que desaparecer, pero está prohibido por el Consejo Superior Universitario. Excelente, Maynor. Qué importante estos datos que tú nos das, porque es probable que aún en algunos otros lugares también se den estas acciones, ¿verdad? Y es bueno que también los estudiantes, los buenos estudiantes las denuncien con las autoridades y a nivel de la sociedad. También tenemos otros mensajes que nos vienen del canal de YouTube. También nos gusta mucho y muchas gracias por estar activando nuestro canal de YouTube. Luis Velázquez dice, gran conferencia, nos ayuda a seguir aprendiendo más de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias. También, por bueno, aquí hay más, Maynor, pero el tiempo se nos ha ido acabando, ¿verdad? Se nos ha ido agotando. Les queremos agradecer a todos por sus mensajes, también a todas las personas que se han inscrito en la conferencia. Queremos que al llenar ustedes su formulario, pues automáticamente nos llegan sus datos y a su correo electrónico les estará llegando la constancia de participación. Así también, pues, queremos agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros por WhatsApp. Queremos invitarlos a que se comuniquen con el Museo de la Universidad de San Carlos a través también de esta vía. Y si aún tienen algunas dudas, pues, a través de este WhatsApp se les puede ir resolviendo. Así también, pues, Maynor, nosotros queremos en este momento, pues, compartir aquí con el público, pues, también nuestro deseo de agradecerte por esta conferencia y también, pues, ¿verdad?, hacer, pues, esa mención de honor a quien honor merece de una manera, pues, tal vez un poco informal, pero ya te lo daremos de manera presencial. Este diploma, ¿verdad?, que dice Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Museo de la Universidad de San Carlos otorga el presente diploma a Maynor Carrera Mejía por dictar de forma magistral la conferencia Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su impacto social en el marco del 346 aniversario de fundación. Firma la licenciada Carolina Castillo, coordinadora del MUSAC. Y pues su servidora, Guatemala, 28 de febrero de 2022, MUSAC, proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca y ir y enseñada a todos, nuestro gran lema del alma mater universitario. Las firmas y el sello correspondiente. Maynor, muchísimas gracias. Sabemos que, pues, más que este reconocimiento es nuestro aprecio, nuestra valoración, que te damos, ¿verdad?, día a día en este trabajo arduo que tú realizas en la investigación, que en estos tiempos nos has comentado ha sido un poco difícil porque las fuentes, los espacios de consulta a veces no están disponibles, ¿verdad?, pero tú has hecho todas estas gestiones y te agradecemos esa gran labor y esperamos, pues, seguir también no solamente compartiendo entre nosotros, sino también con todo este selecto público que hoy también nos acompaña. Y tal vez, Flores, antes de terminar, estoy viendo aquí unas preguntas, las voy a responder rapidísimo. Alguien habla de cuánto cobra el MUSAC para ingresar. Si son sacalistas, sí, es gratis. Y si no, cobran un quetzal nada más. Y bueno, esperamos, no sea abierto al público todavía. Estamos recibiendo grupitos así muy pequeños y, bueno, serán bienvenidos. Otro, alguien me menciona de las capuchas. Les digo que la capucha está prohibida, pero se usa por seguridad también del huelguero. Lastimosamente, pues, se involucran a otro tipo de personas que no forman parte de la universidad y realizan actos vandálicos, ¿verdad? Ese es el pero se protege su identidad. Algunos, pues, se las han quitado.
Y otro aspecto es que, ¿qué opino, dice, de los exámenes de ubicación? Bueno, yo realmente yo soy muy estudioso, he estudiado muchas carreras a nivel nacional e internacional y estoy en contra de las pruebas de conocimiento básicos. Así como nosotros, mi generación entraba a la carrera que quería, yo soy de la opinión que así debería de ser. La universidad es elitista, dice, ir y enseñar a todos, pero a todos los que ganen los exámenes de admisión. Y no nos consta que las pruebas, que los resultados sean reales, porque es terrible esto. Y yo, por ejemplo, viví el caso personal de una alumna que perdió 5 veces y no aparecía nadie, aparecía perdida. Y yo le di seguimiento a su caso y logré que me entregaran que había ganado esas 5 veces. Y ya se atrasó como 2 años por no por ganar supuestamente. En esto es mi opinión al respecto. Y bueno, nos saludan de varios lugares. Muchas gracias, Huehuetenango, Mataquescuintla y demás. Varios lugares. La huelga sí es patrimonio cultural. Y bueno, eso creo que es lo que, en forma general, lo que me están preguntando, lo que pude ver. Y hablan de la tipografía Sánchez y de Guise. En efecto, era una institución que producía tesis. Los novenarios más importantes. De hecho, fíjense que cuando las señoras rezaban las letanías, ya estaban rezando el rosario, dicen que al final es un chiste, ¿verdad? Que decían, por los siglos de los siglos, amén. Y al final decían, Sánchez y Guise, era la imprenta, y todas, amén. Esto lo cuenta la escritora Catalina Barrios y Barrios, ¿verdad? Es una anécdota de esto. Bueno, no somos la universidad perfecta, tenemos muchos problemas y mucho que hablar de esto, pero tenemos muchas luces y muchos aportes que tenemos que seguir haciendo. Preparémonos y hagamos la diferencia como sancarlistas para esta sociedad que tanto nos necesita. Y si usted logra graduarse, primero Dios, no se va a tener que ir a otro país, sino Así aquí es. mismo va a poder salir adelante. Eso esperamos. Ahí está. Muchísimas gracias, Maynor. Bueno, pues entonces agradecerles a todos su sintonía. Queremos invitarlos, estimados amigos, a que sigan nuestras redes sociales de MUSAC Guatemala en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y pues también en nuestra red social de WhatsApp, en donde la comunicación es más directa. Esperamos sus mensajes, agradecemos a todos. Te agradecemos, Maynor, también por haber compartido estos dos documentos que ya les han ido llegando a todas las personas que han ido mandando su mensaje de 400, 346, perdón, USAC, 346 USAC, al número de WhatsApp del UNCEF. Así que pueden seguir ustedes enviando el mensaje y se les va a estar compartiendo estos dos materiales. Agradecemos al licenciado Carrera entonces por esta oportunidad y será en el mes de febrero cuando continuemos, ¿verdad?, con las actividades del Museo de la Universidad de San Carlos. Desde ya los invitamos a que consulten nuestra página web, ahí pueden descargar nuestra agenda y también en nuestras redes sociales. Que pasen una feliz noche. Buenas noches.